Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a Agéndate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos y conozca la agenda de la sala superior y de las salas regionales en el marco de las actividades previstas para esta semana. Y para ello, saludo con mucho gusto a Lucy Ferías. Buenos días, Lucy. ¿Cómo estás, Federico Mora? Qué gusto saludarte, compartir contigo y con nuestro público este espacio en el que le daremos a conocer de manera anticipada un resumen de lo que se espera suceda en materia de agenda para el Tribunal Electoral, su sala superior y sus salas regionales. De momento, como cada semana, la invitación para conocer los avances y las efemérides nos acompaña. Estos son los avances. Hoy, lunes 14 de mayo, se llevará a cabo el foro juvenil El significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México, en la Facultad de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los días 17 y 18 de mayo se realizará el taller de sensibilización y difusión de los derechos político-electorales indígenas en la Sala Regional Jalapa. El viernes 17 de mayo, el magistrado José Luis Vargas Valdés asiste a la presentación del libro Jóvenes y Violencia en Jalisco: Un enfoque multidisciplinario. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a las y los jóvenes mexicanos entre 15 y 25 años de edad a ejercer su derecho a la libre expresión y hacer sonar sus ideas respecto a la situación que vive el país en este momento coyuntural en el concurso Espacio Abierto. El miércoles 16 de mayo será el segundo debate entre las y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El próximo domingo 20 de mayo, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, se llevará a cabo el debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República. La misión de observación de la OEA estará presente en las elecciones de México antes, durante y después de las mismas, y de este trabajo se presentarán algunas recomendaciones. Turquía e Italia anuncian elecciones anticipadas. Estas son las efemérides de la semana. El 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro. El 15 de mayo del 2012 muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. El 16 de mayo de 1833, Antonio López de Santa Ana asume por primera vez la presidencia de la República. El 17 de mayo de 1889 nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático, hijo del general Bernardo Reyes. El 18 de mayo de 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo. Vamos a la información y hoy lunes 14 de mayo se llevará a cabo el foro juvenil, el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México. Eso será en la Facultad de Postgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y dicha ceremonia se transmitirá en vivo por las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No pierda detalle de ello. Tanto el viernes 17 de mayo, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés. Asiste a la presentación del libro Jóvenes y Violencia en Jalisco, un enfoque multidisciplinario. El evento se realizará en el Paraninfo de la Universidad autónoma de Guadalajara y será a las 11 horas. Continuamos con la información y para abrir el diálogo con las y los jóvenes y que puedan expresar su sentir sobre la democracia en México, propiciar un espacio de respuesta a toda la propaganda política generada en tiempos electorales, el Tribunal Electoral les invita a ejercer su derecho a la libre expresión y hacer sonar sus ideas respecto a la situación que vive el país en este momento coyuntural. Espacio abierto es para ti el Tribunal Electoral invita a presentar Federico un video corto, un GIF, un meme, un cartel donde se expresen opiniones y puntos de vista sobre la democracia en México. El marco del proyecto deberá ser pues, la situación político-electoral que vive el país en 2018 y podrán participar jóvenes de 15 a 25 años de nacionalidad mexicana de manera individual o en equipos hasta de tres personas. Solamente podrán inscribir un proyecto por persona o por equipo y bueno, pues hay que consultar las bases y participar en donde en espacio abierto. Así es, Lucy. bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita al cuarto, al cuarto seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, que tendrá lugar el 25 de mayo próximo, con el tema Bibliotecas e Inclusión Social, Retos y Perspectivas. Se contará con seis conferencias magistrales que abordarán la temática desde diversas perspectivas. La sede será la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dará inicio a las 11 horas. Y bueno, pues la misión de observación de la OEA estará presente en las elecciones de México antes, durante y después de las mismas. Y de este trabajo se presentarán algunas recomendaciones. Leonel Fernández, el jefe de la misión de visitantes extranjeros de la OEA y expresidente de República Dominicana, por cierto, Leonel Fernández, reconoció que México tiene una gran fortaleza institucional, producto de la reforma constitucional de 2014, así como un gran compromiso de los actores políticos y de las instituciones para un proceso democrático y participativo. También comentó que en materia de justicia electoral, pues están satisfechos con la actitud que ha asumido México y la gran apertura que existe para el trabajo conjunto. Señaló que la misión de observación estará presente en las elecciones, como decíamos, antes, durante y después de las mismas. Y pues de este trabajo van a presentar algunas recomendaciones. Importante señalar antes de pasar a la otra sección que esta misión estuvo presente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los magistrados lo recibieron, estuvieron charlando y bueno, pues ya les estaremos informando de todo lo que ocurra al respecto. Y en información de las salas regionales, el lunes 14 de mayo a las 9 de la mañana, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, asistirá al foro juvenil, el significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México. Esto tendrá lugar en la Universidad de Postgrado. De la Universidad, en el auditorio, bueno, no, de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es, Federico, y continuamos con la agenda de las salas regionales, y es que el miércoles 16, en punto de las 11 de la mañana, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, participa como ponente en el Diplomado en Derecho Electoral, esto con el tema reelección en ayuntamientos y congresos locales. Esto será en el Tribunal Electoral del Estado de México, no lo olvide. Así es, y bueno, también el domingo 20 de mayo, a partir de las 19.30 horas, los magistrados de la Sala Regional Guadalajara, Eugenio Isidro, Gerardo Partida Sánchez y Jorge Sánchez Morales asisten al segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Esto será en el campus Tijuana de, de la Universidad Autónoma de Baja California. Y el jueves 17 de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Adín Antonio de León Galvez, y también el magistrado Enrique Figueroa Ávila, asisten al curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género en el Teatro del Estado Esperanza Iris en Villahermosa Tabasco. En tanto, a partir de las 10 de la mañana y en adelante hasta las 11 eh, de León Galvez, me refiero al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, fungirá como moderador del conversatorio presentación de competencias. A partir de las 13.37 y hasta las 15 horas, el magistrado Figueroa Ávila expondrá el tema esquema de elaboración de juicio ciudadano. Federico. Así es, y bueno el jueves 17 también y el viernes 18 de mayo el magistrado de la Sala Regional Jalapa, Juan Manuel Sánchez Macías, participa en el cuarto foro taller de sensibilización y difusión de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, esto en el salón de plenos de la propia sala. Continuamos con la información de las salas regionales. Hoy, lunes 14 a las 11 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitrete Hernández, asiste a las mesas de coordinación de seguridad interestatal en las instalaciones de la Sala Superior, en el marco del tercer ciclo de diálogos democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización, evento organizado por la Sala Regional Ciudad de México. Les comento, se llevará a cabo la mesa diálogo democrático número 4 de elecciones 2018 paridad de género resistencias partidistas y estrategias para la participación de las mujeres sin violencia la transmisión del evento se llevará a cabo el lunes 14 de mayo del año en curso por supuesto a las 12 horas a través pues de las páginas de internet de intranet institucionales por periscope y también por el micrositio también por el micrositio precisamente de la sala pues de la que estamos hablando de la sí, sí. sala ciudad de México en la cual además se puede consultar la información del mismo. Y el lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17 de mayo, de las 8 a las 10 de la mañana, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Avante Juárez, imparte la clase Elementos teórico-prácticos para juzgar con perspectiva de género dentro del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Esto tendrá lugar en el Instituto de la Judicatura Federal. En tanto, el jueves 17 a partir de las 16 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Abante Juárez, imparte también conferencia con el tema redes sociales en el marco del foro materia electoral en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en otra información, el segundo debate entre la y los candidatos a la presidencia de la República se llevará a cabo el domingo 20 de mayo en Tijuana, Baja California. Esto será a las 21.30 horas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó a Yuridia Sierra y León Krause como moderadores del segundo debate presidencial. Lucy, el tema será México en el mundo. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral avaló avaló a los periodistas Carlos Pug, Gabriela Barquetín y Javier Alatorre como moderadores del tercer debate presidencial. El tercer debate presidencial, Lucy, se realizará el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Los temas del debate serán crecimiento económico, po pobreza y desigualdad, educación ciencia y, te y tecnología, así como salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Y fíjate que el Instituto Electoral Federico de la Ciudad de México dio a conocer que los periodistas Irma Pérez Lince y Ricardo Rafael moderarán el segundo debate entre candidatas, más bien candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno que se llevará a cabo el próximo 16 de mayo en las instalaciones de Canal 11. En este segundo debate se abordarán los temas economía y desarrollo social, los cuales estarán subdivididos en cuatro temas cada uno. Los representantes de los partidos políticos y de la candidatura sin partido que participan en la contienda acordaron que los subtemas de economía sean los siguientes: crecimiento y desarrollo, también empleo y falta de oportunidades, fomento empresarial y vocación productiva. Además, combate a la pobreza y marginación. Esta semana, la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recomienda suspensión del derecho al sufragio de los presos. Caso Hertz versus Reino Unido número 2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia del caso Hearst versus Reino Unido, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se analiza la restricción impuesta a John Hearst, emitida por una corte de distrito del Reino Unido, esto para ejercer su derecho al voto mientras estuvo preso. El Tribunal de Estrasburgo determinó que la restricción de derechos políticos de los presos, como el del voto, incluso Lucy, de los sentenciados a cadena perpetua, tiene que ser impuesta en un juicio en el que se justifique la conexión razonable entre el tipo de delito y la suspensión de ese derecho. Además, Federico, en esta área de las recomendaciones editoriales nos da mucho gusto informarle que el caso contribuye al debate acerca del alcance de las restricciones del derecho a votar y la trascendencia de la maximización del ejercicio de los derechos políticos de la población en prisión. Esta sentencia constituye un importante precedente al ser la primera de la jurisdicción europea que versa acerca del derecho de los presos a votar lo que origina la discusión doctrinal respecto de este derecho en los estados democráticos. Además, esta semana la editorial del Tribunal Electoral recomienda, como usted lo sabe, pues esta suspensión del derecho al sufragio de los presos, caso Hirsch versus el Reino Unido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y además, pues en la sentencia del caso Hirsch en contra del Reino Unido dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues es muy importante, desde luego, que el Tribunal fije su visión. En este tipo de sentencias. Así es, Lucy. Y en Información Internacional, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, anunció que las elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas del país se celebrarán el próximo 24 de junio de este 2018. Esto a pesar de que el presidente y el gobierno están trabajando al unísono. Las enfermedades del antiguo sistema nos confrontan en cada paso que damos, justificó Erdogan en un discurso en Ankara. Además, señaló que los acontecimientos en Siria y en otros lugares han hecho que sea urgente cambiar el nuevo sistema ejecutivo para tomar medidas para el futuro del país de una manera más sólida. Continuamos con la información internacional y es que el rechazo expresado por la mayoría de los principales partidos políticos a la eventual formación de un gobierno neutral vigente hasta fin de año coloca también a Italia a las puertas de las elecciones anticipadas. Y es que las elecciones anticipadas no son algo positivo, si lo queremos señalar. El pronto regreso a las urnas fue siempre la última opción considerada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, para sacar al país de la crisis política tras los comicios legislativos del 4 de marzo último, en los cuales ninguno de los contendientes obtuvo la mayoría para formar un nuevo gobierno. Así es, Lucy. Bueno. Y es así como llegamos al final de esta transmisión, como cada lunes les damos, eh, eh, las, les agradecemos su compañía. No sin antes despedido, Luciferías. Federico Mora, un placer como siempre. Y pues la invitación para que nos acompañe el próximo lunes. Más información, más agenda de la Sala Superior de la Sala Regionales. Federico Mora. Nos vemos la próxima. Hasta luego.